jardín que haya sido creado, pues ahorita no existía hasta antes de los 90, formaba parte de mitad de Agustín y mitad de Atevitarte, y este distrito estaba ubicado en Mi Maestro. Esta información que hemos nosotros compartido, que estamos compartiendo en este momento con ustedes, es parte de la información que contiene la municipalidad en su página web. Por eso que presenta acá, que es de cuenta con la sugerencia del Centro Cultural de Artes y Conocimientos Innovadores, que tiene como objetivo dirigir servicios públicos con carácter cultural para fomentar las actividades culturales. En la municipalidad tenemos una biblioteca municipal, un gran teatro municipal que está siendo un elefante blanco, pero que ahora está siendo usado para actividades de sus puentes musicales afuera y muy poco con actividades propias del distrito. En esta sugerencia trata de encuadrarse las actividades con otras políticas como las convocatorias con festivales del distrito, libros de biblioteca que les comenté, la programación de función cultural y la preservación del patrimonio histórico, porque en nuestro distrito tenemos muchas huacas que todavía no están siendo protegidas. Ya ahora con esto de las sugerencias que están existiendo, ya estas huacas están siendo revalorizadas y muchas de ellas están siendo estudiadas, aunque todavía no cuentan con toda la protección de este caso. Bien. En relación a la sociedad civil, digamos que lo que ella ha planteado es más o menos lo que hace la municipalidad, o lo que por lo menos está en su página web. Pero desde la sociedad civil existen otros esfuerzos que no solo se dan desde las organizaciones culturales, sino también desde las organizaciones sociales en alianza con las organizaciones culturales. Por ejemplo, existen experiencias que se han desarrollado que tienen que ver principalmente con promover la importancia de la participación ciudadana y la importancia de que las políticas públicas sean de alguna manera construidas, diseñadas con la participación de la población. Existen, por ejemplo, experiencias donde se incorporan las temáticas de cultura en los pactos de gobernabilidad. Estos pactos existen, por ejemplo, se desarrollan en Ate, en Santa Anita, también en San Juan de los Vigancho, en Chachacayo, Chachica. En el caso de Santa Anita, que es el que más conozco, hemos logrado incorporar cultura. ¿Pero qué es el pacto de gobernabilidad? El pacto de gobernabilidad es un proceso en el que las organizaciones sociales inciden para que los candidatos y candidatas firmen un acuerdo de cuáles serían, digamos, las políticas, acciones prioritarias a desarrollar durante los 4 años de gobierno que van a tener, ¿no? Entonces, las organizaciones hacen talleres para ver cuáles son las problemáticas, presentan sus propuestas a las organizaciones, a la población, y tanto los partidos políticos como las organizaciones y los candidatos priorizan, digamos, cuáles serían las políticas y firman un acuerdo que se llama el Pacto de Gobernabilidad. Y en ese pacto también se incluye lo que tiene que ver con las políticas culturales. Eso es, digamos, en la teoría. En la práctica suele suceder que un candidato firma el pacto, pero a veces no cumple, y ya es tarea, digamos, de las organizaciones sociales y culturales incidir para que se cumplan estos acuerdos. Por ejemplo, existe otra experiencia que también tiene que ver con participación ciudadana, es que en los procesos del presupuesto participativo, las organizaciones, no solo culturales sino sociales, desarrollaron un proyecto para generar un planteamiento que era una red de centros culturales itinerantes con enfoque inclusivo, que la idea era que lo implemente la Municipalidad de Lima. Este proyecto fue elaborado entre la Central de Comedores de Santa Anita, ¿no?, una organización que tiene que ver con personas adultos mayores, las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana y otras organizaciones, ¿no? Como se darán cuenta, esas no son las organizaciones típicamente culturales, ¿no? En el fondo lo que trato de decir es que nosotros consideramos que la cultura es transversal. Entonces, una política cultural transversal implica que, por ejemplo, las organizaciones que están desarrollando sus proyectos de seguridad ciudadana entiendan que también la cultura es un proyecto de seguridad ciudadana. Entonces, suele pasar que en los procesos del presupuesto participativo, las organizaciones
se pelean por cuáles son los proyectos que debieran financiarse. Y la idea es, en este caso, desde esta experiencia, que se puede pensar en un proyecto en conjunto que de alguna manera agrupe los intereses, agrupe las problemáticas y en común, en conjunto, de manera articulada, se piense cuáles son las propuestas o la propuesta que debiera de alguna manera solucionar estos problemas. Luego hay otro proceso que se viene dando, que es el pacto por la cultura. Aquí también están. El pacto por la cultura es, como decir, la parte cultural del pacto de gobernabilidad que se va a desarrollar este año. Y allí también hay varias organizaciones culturales que vienen incidiendo en que estos procesos se den. De alguna manera, lo que tratamos de plantear es que la participación es un elemento importante. Es decir, no se puede tener una política cultural sin la participación de la gente. Y la participación no debe estar enfocada, en el caso de cultura, solamente en las personas que están en organizaciones artísticas o culturales, sino que justamente debiera de ampliarse en otros tipos de organizaciones que en el fondo también tienen un carácter cultural, ¿no? Las organizaciones de mujeres, las organizaciones de niños y niñas, las de jóvenes, y ya existen experiencias en otros distritos de Lima Este en el que se viene desarrollando de alguna manera esta articulación entre otro tipo de organizaciones para lograr políticas culturales participativas en estos procesos.